Bueno, para mí las bodas ha sido como un déclenchement, es como que algo se movió en mi trabajo, es decir, es lo mismo trabajar como artista visual haciendo una instalación o dibujando que haciendo ropa, y lo mismo que hacer moda también. La propuesta o el desafío fue hacer algo con nada. Y bueno, yo creo que eso lo logré. Lo que te voy a pedir es que te pongas colmillo con aro. Que levantes todo lo máximo posible. Del escenario. Por una escalerita, que es muy angosto el lugar. No sé si voy a poder salir por ese lugar. Eso no me lo dijeron nunca. Nunca sale una trampa. Sé que sale una trampa. Si puede tener algún corazoncito rápido, es que yo lo tengo. ¿Sí? Acomodan todo. ¿Te lo acomodas? Bueno, quiero que no, lo que me, la me falta es más que acá. Podés decir todo lo que quieras, mira. Yo digo, y así me voy sacando el vestido, que está en el loquero, y así, claro. Finalmente así. Y entonces lo que hice como trabajo, lo que sería el adorno, lo que yo llamé el bordado, marcó cada personaje. Los personajes son celestes, son violetas, son rosas o son rojos, depende de personaje. Señoras, vamos a tener un problema con la capa. Ahí. No me veo. No, bueno. Así. Me encanta. Creo que. Y ahora mi perro por mi y coraggio. Romper responsable, pío, avanzate de puesto. Vas vos, peso, pretesto. ¿Qué hago? No sé. Voy. ¿Dónde voy? ¿Estás en el tercer
esto que vamos a hacer ahora se relacionan con esto. Con esto, sí, sí, sí. Porque si no, estos angelitos están todos descolgados de la idea del angelito. Siempre quise poder hacer que en el Colón volviesen a estar los pintores, escultores argentinos, que realmente hay un gran divorcio con el teatro. Y yo me acuerdo de los Ballet Russe de Diaghilev, donde él se dedicó a convocar a los grandes pintores de la época, yo a Picasso, a Braque, a Matisse. Lo llamé a Ricardo Cinali y a Delia, la conocía muy bien a través del Ditele y de todo su trabajo, y me interesa mucho ese tipo de estética. Por más que venga de la moda, tiene un criterio muy teatral. Dice que le baje un poco y le va a alargar más. Sí, puede ser la mejor. Ese gran corazón en su derrier, que soy yo.
cejas muy marcadas. El humor marcadísimo. Las bocas muy marcadas también. Todo bien tarde. En grises, en azules, en rosados. Los hombres también, ¿no? Los hombres también. Hay dos brochas que llevan. Yo cuando digo dibujadas, hablo de dibujar las cejas. Es así que yo la quiero. Acá, un poquito acá tenemos que sacar, ¿ven? Esto, hacer una pinchita chiquita, nada más. Gracias. ¿Qué? No. Si podemos achicarlo, achicar un poquito, sacarle busto, quizás corto, pero una nada. Bueno, está bien, está bien. Un centímetro. ¿Y está del otro lado? No, del otro lado. Está más para abajo, pero claro. Honoriamo la bella forastera. Venite qui, datemi vostri fiori. Cherubino, ci sei. Che Dio mi incanta. Non cantano. E basta. Andiamo ai nostri posti. O meglio ai vostri posti. No te engañemos. Sí, a ver, después yo le pregunto si lo va a usar todo el tiempo. O se lo pone y lo saca. Hablamos siempre. Ah, esto lo dejo suelto. Ah, pecado, vos decís que eres. Ahí está el taller. Io sono il dottor Bardo, ascoltatevi, Vediamo adesso da là. No, a mí me dice que las mangas me gustan chicas, pero que estén. Sí, chicas, pero. Que sean grandes, chicas acá. Yo creo que no es la manga. Sí. No. Sacando la manga ya cambia esto. Sí, que sí, con esto. Tiene que ser una manga cómoda. Sin manga. Por eso lo estoy viendo. Por eso lo estoy viendo. Con esas medias. Es momento, es momento. El ánimo me va a resistir. Claro, tiene que venir delante de la corazada. No, yo soy utilería, no, eso del correaje de zapatería. ¿Zapatería?
A la mañana tiene que venir. Bueno. Mañana a la mañana, sí. A partir de las 8 de la mañana hasta las 9. Ya hemos pedido plata, pero me dijeron que hasta el jueves no me van a dar plata. Ese es el tema. Todo. Sí, pero quiero por favor, a las Bahamas, lléguenme a las Bahamas. Que el día del estreno yo digo que es milagroso que esto se haya hecho en tan poco tiempo, con todos los problemas que hemos tenido, con renuncia de cantantes, etcétera, etcétera, y que las cosas hayan salido tan simpáticas y tan bien. Que yo en un momento haga así disimuladamente la agarre y me este meta, lado. Me escondo. De este lado. Donde estamos, no del otro. Del otro. ¿A del otro? Llama a las 4:30, dice, voy a comer, me doy un baño y voy para allá. 2 horas y media, ¿estamos los primeros? Suave.
problema de ellos, Juan. ¿Cómo te sientes? ¿Y eso lo tenés? Ahora ya puedes entrar vos. ¿Vos sos el otro figura? Ah, no, esto lo baja. ¿Puedo hacer soltarle de acá? Sí, le bajo, sí. Sí. No, no, no. Algo que esté más cerca del cabaret que, y de la comedia del arte, aunque parecieran géneros muy confusos o muy diversos. Tenemos que hacer algo que sea divertido. E incluso lo vamos a hacer pasar dentro del mundo del teatro. Felicitaciones a todos los usuarios, todos que están tan maravillosos. Menos aún.
¿Eh? No, no. ¿Estoy haciendo los Juegos Olímpicos o soy fantástico es que ella es el primero, Mequinov, y yo es el primer vestuario de ópera, así que nosotras somos unas jóvenes, cuidado, no te vayas para atrás vos. No, pero no tengo luz. Nosotros somos las...